Durante el mes de agosto de 1887, cerca de Banjos, España, dos niños desconocidos aparecen en una cueva. Tenían la piel verde, ojos rasgados y usaban una ropa hecha de un material inusual. No hablaban español. Fueron confiados al juez local, que lo primero que hizo fue tratar de eliminarles el color verde, pero vio que no era maquillaje, sino la pigmentación de su piel. Durante casi una semana se negaban a comer, hasta que finalmente acordaron comer granos frescos. El niño, demasiado débil, murió poco después. La niña sobrevivió. Poco a poco, su pigmentación verde desapareció. Después de haber aprendido el suficiente español para explicarse, ella dijo que venía de un país sin luz solar, donde había una penumbra permanente. Este misterioso país fue separado de una zona de luz iluminada, el sol, por un gran río. Un día, un torbellino misterioso había arrastrado a ella y a su hermano, depositándolos en la cueva. La niña murió en 1892, incapaz de iluminar un poco más sobre este misterio. Esta historia es muy similar a las de los niños que salieron de una cueva de Woolpit en Inglaterra en el siglo XI, una vez más que era un niño y una niña con la piel y el pelo verde. También se negaron a tomar todo tipo de alimentos y poco a poco perdieron su extraña pigmentación. Se le enseñó el inglés y contaron su historia. Se dice que proviene de una zona llamada la Tierra de San Martín, donde el sol nunca brilla. Mientras cuidaban el rebaño, se oyó un fuerte ruido. Querer saber de dónde venía, que entró en el túnel. Luego no recordaba nada. El niño murió un año después y su hermana se mantuvo en Woolpit y se casó con un hombre del pueblo. Se buscaron explicaciones para estos casos. Se observó que Woolpit cerca está el pueblo Forgan San Martín, que bien podría haber sido este país misterioso de San Martín. Aquí se encuentra el gran bosque de Dufferin. Esta región es también conocida por tener muchas galerías y minas de piedra antigua. Este quizás uno de estos subterráneos utilizados por los niños. El pigmento verde de la piel es fácil de explicar. Se sabe que la anemia puede ser un poco de piel verde. Este síntoma se ve agravado por la desnutrición. No es raro en ese momento de la historia. El hecho de que el pigmento vuelve a la normalidad después de varias semanas de una dieta más equilibrada parece ser una pista clara. También podrían haber sido envenenados con arsénico, con el que la piel puede tornarse color verde, antes de ser abandonados en la cueva. El verdadero misterio radica en el idioma, que nadie entendía. Si venían de un pueblo lo suficientemente cerca, aunque con un acento diferente, tienen que haber podido haberse entender. Los niños verdes de España es una historia muy similar a los niños de Woolpit. La historia de los hijos de Woolpit podría ser conocido como Guillermo de Netjur. Lo trajo en el libro publicado en 1618.